eh abordaxe que eu quero facer un pouco desde a perspectiva de como facemos na nova Acrópole, que generalmente usando as comparasoes. E de facto o título que escojí é sobre que significou o renascimento eh desde como como un impulso dado que renovou completamente pues a política, a arte, a ciencia, a religião ainda. Y en qué manera también eh, Damián de Góis participó de ese espíritu como uno de los mayores humanistas de, eh, de Portugal. Y a prueba de que cuando corrieron ventos a favor de Erasmo, todos aplaudían. Más cuando corrieron ventos en contra, todos se viraron, o casi todos viraron las costas. Y él simplemente se manteve como un buen filósofo, fiel a sus principios, fiel a lo que pensaba y siempre intentando encontrar el ideal de la concordia, ¿no? de la paz, ¿no? de Irene, ¿no? por eso es llamado irenista, porque cultiva esa procura de armonía y de concordia entre, las, entre diversas corrientes, en este caso dentro de la Iglesia Crista. Lo primero que tenemos que hacer es reflexionar sobre o qué o renacimiento, porque es difícil entender, y quizás es difícil entender porque... Nos parece que estamos al contrario, que más que un renacimiento parece que vamos para una nueva edad media. O sea, nos estamos a ver cómo se desfacen las instituciones, no aparentemente más, en no el momento que la moral humana eh, fraquella, es fácil que las instituciones también fraquellen, y e eso estamos a ver a nivel mundial, no a nivel local. Y e es como si corresen ventos medievales, o sea, como si se corresen ventos de separatismo, de nacionalismos de... de de illas afastadas as umas das outras, e, pelo tanto, é difícil entender a vivenza contraria de como se pasa desde un mundo dividido, atomizado, con frío, frío atefísico, máis frío, sobre todo, psicológico, moral, e, de repente, con ignorancia, con... onde non há libre pensamento, e onde todo cultivo de ciencias, artes, non existe, é inexistente, e se existe en algún mosteiro perdido, en algún lugar... Y de repente corren ventos donde, o hombre, o, 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 o ser humano, siéntese de nuevo a sabe Y que arrasa con la naturaleza, no una arrasa de paso. O sea, no, nada media, idea es que el eh, mundo es un lugar de paso tenebroso, ¿no? un vale de lágrimas. Y, y alma, pues simplemente tiene que prácticamente no pensar en el mundo, y hollar para Dios, y que venga o que vier, y así, pues después alma mergulla en Dios y ya está. Eso que eso es más difícil de lo que parece. Y ser místico es muy difícil. Y claro, entre los pocos místicos que son, aquellos que no llegan a esa forma de vivir, pues es fácil que se desmoralicen, o sea, que perdan a moral. No se desmoralicen como que percan a moral y eso que se ve, o que se ve nada en medio. Y de repente aparece un impulso donde el ser humano sientese rey, más no no mal sentido, sino rey como que, que está en la naturaleza y que ennoblece en a naturaleza. Y que investigar la naturaleza es investigar a obra de Deus, y que. no sé, tiene un, un avisado completamente diferente con respecto a la historia, por ejemplo. O sea, a la Edad Media es acronológica. O sea, hay narraciones históricas, más están completamente descontextuadas y no a una historiografía de ninguna manera. Y de repente comienza a haber un interés en ser objetivo. El ser humano tiene que ser objetivo. Esto no es, no es simplemente para dar unas dicas para que alma fique eh, entusiasmada con la historia, que también, además, hay que ser el objetivo. ¿Esto pasó o no pasó? O sea, las llamadas fuentes de historia. ¿Y cuándo fue? ¿Y, ¿Y cuáles son los testimonios? Y, o sea, surge una forma filosófica de enfrentar a la historia, que de, de, después se va a convertir en una forma científica varios siglos después. Entonces, esta, esta visao del ser humano... é difícil para nos entender como se pasa das, de, das trevas medievais a luz. Tambén hai que dizer que o Renascimento, podemos falar a nivel de instituzos que ha un primeiro Renascimento con toda a época templaria. Porque se comparamos o que era Europa antes e depois do temple, e en que medida eles consiguieron estructurar ciudades, armonizar, crear fases otra vez que os camiños estivesen operativos, reabrir o comercio mundial a través de bancos, etcétera, etcétera y cheques que crearon y to, todo lo que significaba o temple como elemento civilizatorio, eh vamos a ver que realmente hai un primeiro renascimento. O sea, o espírito medieval ainda, no, mas a un primeiro renascimento. Y ese modo, do renascimento florentino va a ser ya ya un grande renascimento. Y é un, un impulso que eh, atinge a las personas más no pelas instituciones. Eso también es importante. O sea, las universidades no eran erasmistas. Las universidades estaban completamente, salvo, por lo menos acá en Portugal y en España, estaban completamente fuera de los ventos renacentistas que corrían. Más ainda, en la Florencia, donde comenzó todo, no fue en la universidad, fue en la Academia de Marsilio Ficino, que era una residencia de uno o dos protectores de. de ...los Medici, y pues ahí comenzaron a reunirse y a, y, a, y a investigar... ...y ahí se juntaron Leonardo da Vinci, y Botticelli, y el propio Marcelo Ficino... ...y Pico de la Mirándola, o sea, personajes en una categoría gigantesca... Que, ...que como un atanor alquímico, que de ahí va a salir una auténtica bomba humana... ...que va a revolucionar todo el século, más la universidad está ausente... ...es una idea interesante, está ausente la universidad, en el fondo, e conservadora... O sea, O propio Damián de Goiz teve eh, problemas porque él non tiña cursado universitariamente, non tiña as ti, titulacións universitarias, mas sabía máis do que ninguén, o sea, que importa que teña ou non teña. Si podía darles so, es claro. O que eran partidarios do latín a maneira eclesiástica, eh, ese latín novo que de novo non teña nada, era o latín clásico, o sea, era o máis clásico do latín grego e romano, pois pues, había, había tenso eles entre el latín verdadero, o latín clásico, griego, romano, no, no as alterações sufridas a lo largo de dos séculos y más séculos, era o que él sabía, y no en tanto a gente relleitaba. O sea, que él teve que sufrir as intemperancias de muchos de sus contemporáneos, pero o facto de que la de universidad era conservadora, era muy conservadora. Quizás en Italia había unas universidades que no eran tan, y de ahí surgían grande, una cementera de hombres ilustres, más en Portugal y también en España y donde se desenvolve el humanismo es precisamente en na, las cortes de los reyes, tanto en la corte de eh reina Isabel y Fernando en España y cada la corte de Don Juan II y después de Manuel Afortunado Afortunado, donde realmente comienza a ver un pues pois, donde circulan las nuevas ideas e circula o Erasmismo, que era unha especie como de vento fresco respecto a como eh tratar os textos religiosos, eh circula unha forma nova de de ver e un dialogar con o texto e ao mesmo tempo procurar eh procurar un sentido máis além da letra e intentar, tentar ademais procurar eh, o encuadramento histórico e gramático e o sea y o significado exacto da palabra O sea, las etimologías, esa gramática se desenvuelve también en esa época. Cuando, cuando hay un esfuerzo enorme de, de procura de saber el significado exacto de las lenguas, la gramática de Nebrija, por ejemplo, de esa época, como de las lenguas eh, clásicas. Entonces vemos un impulso renovador. Y ese impulso abrange a alma humana. Y el título de esta actividad se llama a Amagía, do Renacimiento, porque realmente es un proceso no entendible. O sea, é un proceso mágico. Há cualquier coisa aí que comeza a facer mover como un vento que aparece que comeza a, a, a facer vibrar as cordas da alma humana e comeza a sentir unha necesidade de retornar e ser como os gregos e os romanos. Que non é repetir o que eles fixeron. É de repente outra vez querer, querer continuar a obra que eles deixaron interrumpida. É interesante ver isto porque Eh, o nivel tecnológico, o nivel literario, o nivel artístico, que tiñan, y científico, eso que de eso se falaba muy poco, eh, que tiñan a Roma clásica, nos, nos superamos a siglo XVIII, pero menos a nivel tecnológico. O sea, lo que hacían los romanos, nos no lo conseguimos hacer a século XVIII. O sea, que estaban muy avanzados. Y eres lo que querían, y cuando veían esas ruinas, y esas obras, y esas. Pinturas y eso es querer no vamos a continuar esta obra, no vamos a repetir. Por eso é o mismo espíritu, por eso un renacimiento un renacimiento da alma humana, un renacimiento que quiere continuar o camiño que fue interrumpido durante a Edad Media. Es un poco eh, o sentido Y eso se va a desenvolver lo no que nos llamamos as cuatro fases de la pirámide. Usamos muyton na novacrope un ejemplo para explicar que a evolución humana, Esta, eh, opera eh, como si fuese una pirámide de cuatro fases. Entonces, aquellos que se aproximan a, a Logos, o a deus o a Unidad, o, o a Fonte de Todo Ven, se aproximan a través de justo. ¿no? Y esos serían los políticos, os que tienen alma de político. Os que tienen verdadera alma de político es que quieren a concordia, justicia en las ciudades, bueno, porque es un arquetipo. Igual que para artista artistas, aquellos que percorren... a faz da arte procuran a beleza, o sea, procuran o velo, o arquetipo do velo, e encontrar novas formas ou formas que expresen ben ese arquetipo en cualquiera das artes, incluída a retórica, que se converte no renascimento numa arte, non simplemente nun exercicio intelectual, e ao cual, por certo, Damián de Góis dá unha importancia enorme, o sea, o ben escribir, o ben dizer, o ben falar, No para conseguir, no para convencer, sino porque es atributo de alma humana armonizada. Una alma humana armonizada necesita expresarse bien, porque el ser humano se expresa con las sus obras y, sobre todo, con la su palabra. Entonces, vamos a ver que también en la ciencia surge un interés por la verdad, ¿eh? no es ya por la creencia, no es ya por la imposición, no es por el dogma. No por aquello que te van a decir, esto es así porque está en la Biblia. Sí, vale, yo no nego eso, es el primer renacimiento, no último si sí se nega, no, yo no quiero saber nada de la Biblia, más no primero, yo no nego eso más quiero descubrir la verdad, quiero experimentar, ¿no? Y aquí surge Leonardo da Vinci, que es un personaje de una talla gigantesca, todos conocen, y que no se fala mucho de él como científico, él no solo fue un inventor y un pintor, él fue un quizás... o o primero grande científico de, pues, pues, de toda la historia moderna. La historia moderna comienza en el Renacimiento. Porque lo que le dice de que todo es da de la experiencia y da la matemática. Con la experiencia y con la matemática podemos realmente encontrar a verdad. Y sin experiencia no se puede encontrar. No, no puede ser fruto sólo de la especulación intelectual. Tiene que ser fruto de la experiencia y al mismo tiempo una mente. que interprete matemáticamente o plan divino que é matemático. Entón, iso é outro dos motores de procura da alma renacentista. E, finalmente, a religión, a mística. O sea, para cá, é arrelaxado do homen con Deus, ou arrelaxado do homen con o ben, a idea do ben, se falamos en termos platónicos. E aquí é necesario pois, un camiño que é libre, porque non pode ser obrigatorio a forma de relaxar o homen con o máis íntimo da súa consciencia. Non se pode obrigar nese, nese camiño. Non pode haber imposisóis. E as ceremonias comenzan a ser, pois, poden ser útis, mas poden ser non útis, porque a relaxar o homen con Deus non necesita desta ceremonias, surge o pensamento de Erasmo, onde eh, ser soldado de Cristo, ¿no? o famoso manual de, de, para ser un soldado de Cristo, é eh, eh, captar o amor de Cristo, a a fe eh, e a caridade sobre todo, o sea, o facer o ben, caridade é facer o ben. Non é dar esmola. nos pensamos que caridade é dar esmola, caridade é o amor, o sea, é o amor levado a te, a teu infinito. Entao que con eso esa relaxao íntima, pues se pode estar máis perto de Cristo que con todo o aparato Con toda estructura de, de poder que se fue desenvolviendo, pues prácticamente, bueno, desde el siglo X, en realidad, cuando se va desenvolviendo toda estructura de poder de iglesia, y, y no es necesario. Y claro, en los últimos siglos fue tan ambicioso poder eclesiástico que surgió un movimiento de péndulo, surgió una necesidad de no ser, que no nos venda, no sé, hablando en, en términos claros. Que oseo está en el interior del corazón humano y tenga que haber un, un contacto directo con Cristo o con Deus. Con... No puede ser eso vendido con indulgencias o con todo tipo de, de prebendas. Ni puede haber maldiciones que operen y que corten ese relación. Como nada en la edad media vimos. Nada en la edad media, o peor que podía experimentar un rey, era un interdicción de reino eh, por un papa. O sea, el papa era una especie como de derecho internacional. Y cuando, sí, más que tenía sus propias ambiciones. ¿no? Y cuando algo no funcionaba como le quería, pues lanzaba una excomunión o una interdisá o un segundo nivel. Y Orrey ficaba nu. O sea, Orrey iba nu. A partir de ese momento, el rey tenía que operar sin de la lealtad de sus súbditos, porque él necesitaba una comunión para no perecer por sus propios pecados. Es que son ideas son medievales, son ideas completamente medievales. Eso que poco a poco el renacimiento va, va superando. Entonces, un poco, Damián de Goy surge en, eh, en 1500, en el, a ver si me lembro, en 1502 1574, creo que cuando él vive, surge, digamos, cuando pasó o primero impulso del renacimiento, o primero, el primero, que fue el florentino, y ya vive, digamos, vamos a llamar segunda yera sao. De, eh, porque ya existían corrientes renacentistas y muchos personajes en las diferentes cortes europeas, en las universidades raro, más en las cortes europeas, y personas que se carteaban, se, se, epistolarmente estaban creando una red humana. O sea, se, se, esta, estas doctrinas se propagaron epistolarmente, o sea, a través, a través de contacto pessoal, más sobre todo epistolarmente. Entonces se formó desde, desde adolescente en la corte del rey, eh, Manuel II, y después fue enviado a diferentes lugares, como en eh, eh, la factoría de, de Antuerpia, que por cierto en español se dice Amberes, <laughs> y me lembro oír durante meses y meses la palabra Antuerpia y yo decía, más Antuerpia, ¿qué ciudad <laughs> Y es que os... os eh, exércitos de españoles cuando voltaban de de esta cidade, Antuérpia, ciudades non Antuerpia, no sé cómo hacer la contrazago, convirtieron en Amberes. Y y después percorrió pues diferentes estados alemanes, esteve ainda na propia Rusia y esteve en contacto pues con con as pues con reis, esteve en contacto con personajes muito notáveis, el tiña Funso ese, económicas, comerciais, e, claro, e non foi dada a súa natureza tan desperta, pois pues, procuraba as fontes de coñecimento en todas partes. E depois, já, cando já eh, conseguiu coñecer e viver, que viu bastantes meses, con Erasmo de Rotterdam, que era na súa época un um dos personaxes non son máis ilustres, sino máis respetados, e os propios reis ficaban con vella de ter unha carta enviada por Erasmo de Rotterdam, e eh, pues ahí se tornó su discípulo. O sea, realmente o mestre de Damián de Gois. Más salen de si él era erasmista o no erasmista, que eso también no deja de ser eh, categorías, eh, más él era discípulo de él. Y hay tres cartas que se conservan, entre las cartas de Acolesado de cartas que, que editó Gulbenken que son muy tovelas, pelo que dis cómo dis y arrasado que tengo con el maestre. Un de amor de almas, de profundo amor de almas, un profundo respeto. y y al mesmo tempo muy, de moita comunicasao, o sea, no es un grande respeto al mismo tiempo un grande cariño. Es una es una es una verdadera. Y nas últimas cartas pues él estaba a querer hacer un índice de toda a obra de 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 todos os libros de Erasmo y que o propio Erasmo que ya estaba con una crisis de gota y estaba ya pues eh, una caminada para a morte, él no sabía que era para tanto. que escribiese una biografía para poder él editar sobre sus costes, la biografía y, o índice de libro y hacer una especie como de obras completas de autor. Y él fue, o sea, él hizo una viaje con 34 años, porque murió Erasmo cuando él tenía 36 años, él hizo una viaje para... Bueno, para varios asuntos, más, o máis importante era encontrarse de novo con Erasmo e poder recoller ese, ese libro e, e poder editar as obras completas. Mas morreu no camiño, cuando estaba de camiño morreu. Outro dos elementos propios do Renascimento é o herói. O sea, é oculto ao herói. Ese, vamos a ver que aparecen muchos textos filosóficos asociados a la necesidad de despertar o héroe, que ya no se habla de caballero porque caballero es un termo que es medieval y continúa, sigue, continúa, evidentemente, y él era un caballero un fidalgo. Él era un cabalero. Más, eh, eh, aquí ahora se fala de héroe, porque el héroe se fase a sí propio. O sea, o cabalero, sí, enomeado, según un ritual, tiene toda una serie de códigos, de valores... ...más en el fondo es fillo de... O sea, ...y aquí no... ...el héroe es aquel que se fase a sí propio... ...y... ...y el concepto de, de héroe... ...es, es muy importante... ...y él, aunque fuese un caballero, pensó que él era un héroe... ...y eso se ve... Eh, ...cuando... a ciudad de... ...cuando se fue cerco de la ciudad de... ...de Lovaina, efectivamente ...que él no estaba... ...estaba fuera de la ciudad... Porque ...estaba, estaba muy lejos... ...y estaba a viajar con la mujer... ...y de repente deis a la mujer... ...para ir a caballo a, a, a toda velocidad... ...para él defender... Eh, ...no sé, a universidad... ...defender a gente que conocía... ...defender a sus amigos y defender a la ciudad... ...él tiene que defender a la ciudad... Yo creo que la ciudad después lo hizo de lado... ¿no? ...porque después él a su amistad... ...era hacer una especie como de exército de estudiantes... ...porque conocía a muchos... ...y bueno, costó... ...porque los estudiantes eran bastante egoístas en general... Y quería eso de defender a ciudades, no estaban no, sus planes a corto, medio ni largo plazo, y él tuvo que sufrir muchísimo eh, ver que a gente se cruzaba de brazos y que por más discursos que él dese, que debía ser bon, una oratoria, y por más entusiasmo que pusiese. Eh, y después, cuando fue enviado en, en una embaizada para hablar con los sitiadores, y. finalmente el ficoso siño porque nosotros y a outros dois máis os outros tornaron y el continuó a tentar convencer y en ese momento llegaron as tropas o sea hubo un mudo a corrente do do río da guerra total que el ficoso siño la os franceses tuvieron que ir y se fueron con él o levaron como prisionero y después a cidade no quis pagar o resgate, que eso para él fue dos, do máis doloroso da súa vida que él tivese dado a súa vida para defender a cidade Y después, que ha sido? Y te vea que acudir, o rey, don Manuel, más, o propio don Manuel, baseándose. Boxes, ah. Ah, don Juan III, ¿verdad? Disculpe, disculpe, don Juan III. Uh, sí, 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 don Juan III, muy obrigado. Que amparándose en que había un derecho de guerra que decía que no se podía pagar más de tanta cuantidad por <laughs> ...por un refén. O sea, o pobre te ve que pagar de sus costas, eh, a diferencia. creo que, el rey, que el emperador Carlos V también intercedió para. Poder conseguir esto. O sea, ese es un avisado de héroe. Es una persona que se entrega con a su alma, que, 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 que luta que, que, y después, después se ha abandonado. Y bueno, más, más él mantiene siempre a su, como se dice, opanache branco, o sea, a pluma blanca de su honra, a mantiene siempre intacta. Tanto en los elementos literarios, filosóficos, religiosos, si queremos hablar entre aspas, como no, como, como no militar que él manifestó ser una persona de, un, de, de aso, ¿no? a su alma de aso. Un héroe, él es un héroe. Bien, vamos a ver un poco, vamos a abordar un poco estos elementos, los cuatro que aparecen en el título. Eh, una nueva arte. Arte está al servicio da belleza, no está ya al servicio de Dios. Y cada artista puede, según como acredita, puede intentar interpretar esa belleza y puede aproximarse con nuevas herramientas. Aí aparece a perspectiva, aparece moitos estudos que se facen de pintura, especialmente o de Leonardo, por exemplo, e de arte en geral, e as esculturas gregas, e esculturas gregas y romanas, e as pinturas que se encontran na na Domus Aurea de Nero, son, de repente, fase de aí surge arte grotesco, non? pois se pensaba que era unha gruta na cual estaban as, as pinturas, surge un entusiasmo, isto, mas, Mas, no para repetir, ainda que después se repite, se faz casi igual. ¿Cómo como, como se conseguía hacer esto? ¡Qué cosa tan maravillosa! O sea, arte expresa una auténtica renovación. Y en la parte que toca de Damián de Gois él era un filósofo y e era artista. Y e de facto, Cedis, se dice, no sé si eso es cierto o no, mas está dentro de las. Há un artigo moi interesante sobre a música dentro da obra de eh, Damián de Gois e que ele escriu un arte da música. O sea que, ainda en eso, ele non só so compuña música, sino que, que fez estudos sobre arte da música. E neste artigo fala de que ele era famoso na Europa como músico. O sea que Damián de Gois era máis famoso como músico que por outras coisas. Então, ele, e, e ele foi acusado na precisamente caen en Alenquer de que na súa casa cando facía os os encontros que eran saraos no bon sentido, que eran literarios, eran musicais, eran filosóficos. Eh a xente ouvia canzoes que seguían modelos ou unha música que seguía modelos diferentes, dos modelos o modelo era o contrapunto. O contrapunto era considerado diabólico, xa o sea, chegaba era art, era música flamenga. Eh, surgía, no existía en aquella época en, eh, la música griega romana no era así la música griega romana era monódica vamos, lo que se sabe, porque también eso es difícil averiguar exactamente cómo era, más se pensaba que era monódica y después estaba el polifonismo, más la música de contrapunto eso es más revolucionario y la gente oía pues, pues eso no, ¿dónde que está la melodía principal? aquí están las melodías entre las hace una a otra, como una fuga ...y identificaba, esto diabólico, es ¿eh? diabólico... ...claro, era, era música que venía... ...arte flamenca... Eh, ...más... ...eso es, nueva descubierta... Un, ...nuevos estudios, o sea, lo que dice el Renacimiento... o ser humano tiene que estudiar, tiene que aprofundar... ...tiene que descubrir cosas nuevas... ...no puede siempre depender de lo antiguo... ...tiene que procurar inspiración... ...y leyendo alma de la naturaleza... ...encontrar motivos que fasan ...pues en este caso, a música... Eh, eh, ...con contrapunto... en todos os diferentes modos que había, que depois se sintetizaron no modo mayor e no modo menor. Eh, e depois, respecto da arte, porque quizás onde máis destacou ele foi na parte da arte, realmente, e na parte de filosofía religiosa, quizás. Eh, na parte da arte se dá unha importancia enorme á oratoria. A oratoria teve unha importancia fundamental no Renascimento. A oratoria de que existía... Medieval era una oratoria muy limitada, eran más ejercicios casi intelectuales. Y de repente su oratoria, como un arte, un arte que, que, algo que, que, que arrasa alma con la belleza, ¿no? Él traduce obras de Catón, por ejemplo, y obras de Cícero para que se percibiese, digamos, a fuerza que tenía o verbo y a forma de decir los antiguos romanos. Y no solo las obras que le escribió, históricas de diversas conquistas, que fue esa India, eh, perdón, Portugal a India, esas obras fueron escritas según o modelo de historiador latino, o sea, siguiendo ese tipo de parámetros, o sea, con un estilo sobrio, más al mismo tiempo con todos los recursos de oratoria y de forma objetiva, clara, sin excesiva fantasía, porque en aquella época las narraciones eran, bueno, como a la como a, a, leyenda de oro, ¿no? de Jacobo de Aborágine, <laughs> as historias eran difíciles, había, había moito de fantasía, era moito difícil saber exactamente que, que tiña sucedido. E ele usa métodos máis con a retórica, non basta dixer as coisas. A que dixer as coisas ven. a que dizer as coisas con arte, e para ele es, a arte fundos um dos camiños que o reacimento abriu con ese evento espiritual e que, pois, pues, ele aproveitou. Eh, tamén o Renascimento ten moita importancia o tema da ciencia e en que en eso Damián de Gois non se sabe ou eu non sei, quizás tamén non soy experto en Damián de Gois eh, non creo que sea o tema que el máis investigo, el é máis de temperamento artístico filosófico mas eh, a procura da verdade e a procura da experiencia é tamén un, é, é un, unha transformación da sociedade, porque de repente son xen persoas que queren encontrar as verdades independentemente de, de, de da dependencia, dos rígidos moldes de Grella. Y bueno, de esta época está Leonardo y poco después está Copérnico, ha revolución de Copérnico, fue furiosa. O sea, de repente, que, por cierto, el editó, ha eh, revolcado los orbes celestes justamente después de morrer, no se atrevió a editar eh, antes. Y, y ainda así, él dice que esa obra, él no quería decir que el Sol estuviese en el centro, simplemente que tenía un modelo matemático que explicaba perfectamente ese modelo. O sea, usando los dados, se podían explicar perfectamente sin tantos ciclos y epiciclos y voltas sobre voltas que daban los planetas para hacer que simuladamente girasen en torno a la Tierra y que se podía todo explicar perfectamente con órbitas circulares en torno al Sol. Y bueno, se puede llegar a Kepler y dirá que no son exactamente circulares, que son elípticas, no, no, no Renacimiento. Y después llegar a Giordano Bruno, que ya es el último Renacimiento, donde dice que el Sol no es el centro del Universo porque no lo infinito no hay centros. ya, dice, de verdad, en lo infinito... ¿Eh? Sí. Y comienza a hablar de, de que todas las estrellas son sois, lo cual no es nada fácil eso para la mente, aceptar eso, eso es extremadamente difícil. Y que todas o casi todas tienen planetas, se les llama sois de agua, que giran en torno, como a nuestra Terra, que giran en torno de... Eso, eso fue Bruno, fue una explosada completa ya. O sea, él ya no dice ciencia, es, un, es una especie como de mística que abrange todo: abrange ya ciencia, abrange ya literatura, abrange poesía y todas formas de arte, abrange ya política. O sea, ahora, Giordano Bruno, para, para mí, Giordano Bruno es eh, eh, último y grande y, y casi fenomenal, eh, espantoso, eh, exposizado al Renacimiento. Es eh, el final también, ya está contra la reforma con todo su poder fustigando. Curiosamente, falando disto, eh, o propio Damián de Gois encarna, vive en un momento onde se juntan os dos ríos, porque o Renacimiento ya teña comenzado, o sea, levaba, pues aproximadamente, sin, desde cuando él es joven y comienza a pensar, pues llevaba casi 70 años, más o menos. Eh, más durante esa etapa de su vida, o sea, en años 40, 50, o sea, que él pues eso, eh, 48 años, más o menos, y cuando comienza a surgir, toda a corriente y a través de jesuitas y a Compañía de Jesús que comienza a forjarse, o grande enemigo de él fue un jesuita, Simón Rodríguez, Simón Rodríguez. Surge, entonces él está no medio en la realidad. O sea, él ten aprendido, ya bello Erasmo, o sea, el último Erasmo, ten aprendido filosofía, ten aprendido latín, ten aprendido todas las artes literarias y retóricas. Y una forma de pensar completamente ecuánime, completamente armonizadora, sin das que no llene ningún tipo de violencia, está en un momento, está en un intervalo. Y en ese momento surge, surge la reforma, el. Él, en las viajes que hizo por los estados alemanes se contra con, con toda obra luterana. Él fue acusado no solo de erasmista, fue acusado de luterano, pero menos no que Eulí, no sé si. También Eulí un texto, más después otros no, no decían eso, que él se encontró directamente con Lutero. No sé si él se encontró directamente con Lutero, porque otros decían que conoció palestra, a palestra de él. Eh, en alemán, <laughs> ...con el colutero... ...pues, muy obrigado... ...o sea que él... estuvo est est en un escenario de nacimiento de... la de, eh, reforma y la contrarreforma... ...que fue justamente después... Y, ...y él vivió ya en la etapa madura de su vida... ...vivió a contrarreforma... ...y Simón Rodríguez... ...porque tuve que investigar un poco... ...a ver quién es esa persona... ...Simón Rodríguez fue dos que... ...fue o arquienemigo de Damián de Goyes... ...o sea, quien estuvo detrás de él continuamente... Eh, el que fue esas acusaciones ha inquisizado no año 1550, no año 1555 y después no eh, en 71 que fue ya esa fue ya, ya para para full, para eliminar, ¿no? Cuando ya no había cuando ya no tenía protectores, porque las cortes eran todas erasmistas, mixtas, <laughs> o sea, no tenía ningún problema. Entonces, hicieron una acusación eh, en esa data, más eso fue archivado, más después ya se consiguió que eso tuviese efecto. Entao eh, este Simón Rodríguez fue uno de los fundadores de la Compañía de Jesús. O sea, este ve con Ignacio Gómez de eh, Loyola. Ignacio, este era Él fue quien creó a, a primera orden jesuita en, en Portugal. Eso que debía ser un personaje en mao, porque después fue expulsado de Portugal. O sea, Simón Rodríguez fue expulsado por desobediencias y por hacer cosas irregulares. O sea, que no fue eso el caso de Damián de Góis. Eso que, claro, como eran dos fundadores, su propio Ignacio Gómez de Loyola, pues él perdió. más él era mao, era realmente malo y persiguió y persiguió, y creo que, o último caso, en 1571, ¿no? eh, o tuve que hacer desde España, porque él no estaba en Portugal, él estaba en España. O sea, debe que moveros Fius, él voltó justamente después, voltó un año después para Portugal. debe que moveros Fius para. Y esa acusación esa surgió por eh raivosos de querer ser preceptor do fillo do rei y y como teñían pensado en ele, pues pues aprovechando as conversas que teve con Damián de Gois, este jesuita diu, "Eu acusar de isto, de isto, de isto, de isto." De isto. Y comezou un proceso inquisitorial. Non sei sé si se eso foi do agrado de Ignacio Gómez de Loyola, lo imagino que no, no, porque más mas ben, tamén non fue nada para Bueno, no fue nada porque ya, murió, ya nada ya en 1570 estaba muerto, más más no fondo eso fue una cosa mucho fea, mucho, mucho, mucho fea. O sea que él vivió, él vivió en un momento en que el Renacimiento avanzó como idea, más comenzó, ese Renacimiento significó también un abrir las puertas, una nueva forma de entender lo religioso, que no era el mismo, era extremadamente moderado, más que después Lutero usa... Toda esa filosofía erasmista para hacer una guerra abierta directamente. Y decir que, bueno, enfrentarse directamente a todo. Dicen, no, no, nos, eh, nos decimos evangelio, evangelio, y ellos dicen igreja, igreja. No hay posibilidad de conversa. O sea, es un poco resumen de... Y, y claro, él está en medio, más es que él es un filósofo. Es, él es un filósofo. O sea, el filósofo no llena violencias. Eh, un filósofo tenta encontrar o sentido de armonía e de unidade en todo o que rodea e tenta encontrar soluções para os problemas que non xeren máis problemas e ele se manifestou como filósofo en toda a súa vida e todo o que fez, e me lembro da, da conferencia que dio allá varios meses, ¿no? eh, que, que explicou moitas cousas, todo o que, que fez ainda pela propia cidade de Alenquer é, é unha mente de un filósofo o sea, alguén que procura a verdade, que procura a armonía que procura o sentido de unidade en todo o que rodea y na religión se notó muitísimo. Cuando él escribe a obra dos, sobre los etíopes, a sus costumbres, a su religión él dice, bueno, existe, también existía o mito do Preste John, ese es un mito que tenía un poder enorme, una especie como de monarquía religiosa universal do primeiro cristianismo, ¿no? Y que se mantiña en base a una especie como de rei universal más más cuando él comenta todas as outras formas de entender o cristianismo, porque o cristianismo etíope es máis antigo do que o cristianismo precisamente Eh, pues es eh, una mentalidad filosófica, o sea aborda temas tema religioso más desde una mentalidad filosófica y eso claro podía haber abierto muchas puertas, podía haber realmente creado muchas pontes entre diferencias y podía pelo menos que cada uno mantuviese sus creencias, mas no tener que hacer una oposición violenta a las creencias de ningún, o sea siempre que no fases a, a esencia de la tolerancia, tú puedes acreditar o que quieras, como si acreditas que, no sé, de ser un telemóvil, Uf, eso, eh, tú eres libre para hacer eso, lo que no puedes hacer es crear violencia sobre los demás, o sea, romper la armonía a los otros, quebrar, a, no sé, quebrar a, a mente o quebrar a las emociones o quebrar a vida a los otros, pero lo que tú piensas. Entonces, en ese sentido, Damián de Gois se comportó realmente como un caballero, como un héroe, como un filósofo. y é un exemplo de renacentista, é un verdadero exemplo de renacentista. Y en cierto modo todos estos eventos que corrieron y que dinamizaron o espíritu con con esta obra, o sea, tanto con con la obra da con esa magia, yo gusto dizer magia porque había magia, no se sé si estudiaba magia en o renacimiento que fue o primer de grado da de ciencia la práctica, mas no so fue o primer grado. Había na magia, una forma de vínculo de todo en todo. Que era, era importantísimo. O sea, te, todo es símbolo de todo. De todo se puede aprender y se puede operar, ¿no? como decía Telesio. Otro filósofo de esa época, Telesio, Bernardino Telesio, y él dice que la que naturaleza es fruto de sí misma. No es preciso un Deus para explicar a la naturaleza. La naturaleza es o todo en asá. Y, y debemos explicar a la naturaleza, pela la naturaleza es una idea genial. No acudir a, a elementos externos para poder. Explicar, y, y, y que nos propios somos naturaleza, y que aún más sensasado que abrange todo. Y ese sensasado liga todo con todo. Él no, quiere, él no usa quizás tanto termo magia, magia como va a hacer Masilo Ficino, Giordano Bruno, o propio Pico de la, de, de la Mirándola, más hay una forma de entender eh, a historia y a vida mucho, mucho en base a ciencia dos vínculos. O propio Giordano Bruno escribiría un libro que va a ser sobre la ciencia dos vínculos. libro que por cierto se usa ahora mismo en en certas universidades como eh novo sistema de política, o sea, antes se usaba se usaba eh o príncipe de Maquiavelo y ahora se usa ciencia dos vínculos, que que, o sea, cómo usar os símbolos estatais, cómo usar as, as instituições, cómo usar a propaganda para poder conducir o povo sin problemas. Eso es sea, un poco y y se usa pela ciencia dos vínculos. Y es que en ese momento a a Magia Há unha magía que desperta todo. E Damián de Góis é, dentro do Portugal, un dos efectos máis preclaros desse, desse fruto, desse árbore, vamos a chamar dos misterios, porque é unha especie como de misterio. E, e bueno, pois eu me sinto muito honrado de poder partilhar estas reflexões sobre eh, a natureza desta personagem e como como está nun no de forzas que despertan precisamente En base a ciencia, a una nueva forma de ver a religión, que después va a surgir una oposición muy poderosa que va a contrarreforma, de una nueva forma de hacer ciencia, que él también no parece que tuviese mucho interés en eso, y de una forma de aproximarse a Beleza, Nova. Eh, y bueno, pues muy obrigado por esta posibilidad de compartir sí, sí. estas reflexiones Muchas obrigado. <greso>